lines, all the waves, ribbons of energy locked to the poles in eons past, ages to come. All those lines flip where they're from. All those lines flip where they're from. Buenas tardes a todos. Son las 3 y media de la tarde, estamos llegando ya a Guillena. Vamos a tirar hoy en una finca, una vieja conocida para mí, he tirado varias veces, que es muy bonita y que una finca en la que los pájaros hay días que se meten más y días que se meten menos. Es el embarcadero. Vamos hoy de la mano del amigo Jesús Chacón, que me ha dicho que vaya un rato más, pasar un rato con ellos. Y bueno, la mañana se han divertido y vamos a ver si por la tarde son capaces de tirar unos pájaros ahí. Dice que las tardes están entre los 10, las tardes que más de 15, algunos más que otros, pero vamos, como yo siempre comento, una tarde con 8 pájaros son pájaros suficientes para echar una bonita tarde de sol. Así que a ver si es posible que nos divirtamos y que grabemos un buen vídeo para el canal y que también lo disfrutéis. Ahora os iré contando algunas sensaciones que tengamos en el campo. Saludos a todos y buenas tardes. Fran, a ver si esta tarde se nos da bien la tirada de tarde. Normalmente estamos cumpliendo todos los días que venimos. A ver hoy en los puestos que vamos, yo espero que se dé bien y se cobre por lo menos los 10 o 12 pajarillos que menos que se cobre. Así que esperemos que disfrutemos, hombre, por lo menos echar ratillo. Que normalmente esos puestos suele cumplir el paro bastante bien. Yo creo que sí, aquí por lo menos un pajarillo vamos a tirar. Bueno, pues nada, ya estamos en el puesto, estoy en el 8, el amigo Jesús está en el 9, las vistas son preciosas, como veréis más tarde, y vamos a ver si tenemos suerte y tiramos algunos pájaros. Ya los puestos de abajo, del 14 y el 15, creo que ya están pegando algunos tiros, ¿eh o no? Están pegando bastantes tiros, se están escuchando que está entrando el pájaro ya por allí, y ya estamos a tope, ya estamos... esperando ya... A ver si eres el primero, que ya saqué conmigo una vez, digo, ya no te quedas más, ¿eh? Así que nada, vamos a ver si sale buen vídeo y disfrutamos de esta tarde aquí en el embarcadero con el amigo Jesús y con la perra, que la verdad es que tiene buena pinta, tiene buenas maneras. Vamos a poner mía, ¿eh? Venga. Bueno, son las 5 menos 10. Se han tirado ya algunos pájaros, la verdad es que bueno, los pájaros hay un poco que parece que tienen ganas de entrar, también entran unas pocas de palomas por abajo y yo todavía no tiro ninguno, porque estoy preparando y eso, y se supone que me ha pasado un momento por ahí pero no lo he visto, y nada, estamos atentos porque en cualquier momento pueden empezar a pasar los pájaros. Vamos a tirar hoy con el Cheite Tordo 9,32 gramos con el choque de 4 Gemini, hemos cambiado del 3 al 4, me lo ha dicho el compañero de sub, aquí entran muy bajo. Yo aquí he tirado otras veces tanto con 3 como con 4 y con la Sauer, con la SL5. Son las 5 menos 5, todavía no me he podido estrenar. Me pasó un pájaro pero no estaba preparado. Los de abajo ya sí llevan 15 o 20 tiros pegados y algunas palomas que han pasado también. Y el compañero de sub creo que ya ha batido un pájaro. Así que nada, esto está a punto de comenzar. La tarde está preciosa, la verdad. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba!
que le he tirado tú. Hostia, lo cobraré, tío. ¿Sabes dónde está? No si lo enganchado, tío. Tiro. Ahí está. Vaya. Mira, mira el pájaro. Mira, mira, mira. Aquí, vamos. Toma. Buena, pa. Mira. Aquí, mira. Aquí, ahí. Aquí. Mira. Mira, mira. Ven, mira. ¡Hostia, tiro! Ahí está. ¡Hostia, le tiro! Ahí está. Tú sí. Ahí está, ahí ha caído, ha caído.
¡Pájaro, pájaro, pájaro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí cae! ¡La vista! ¡Otro! 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 Tiene que caer los muertos. Igual que el otro día más o menos. Ahí está. Esto ha sido un espectáculo de luces. Aquí estamos tirando pájaros por todos lados, pero ya con mucho cuidado, ¿sabes? Es una locura. Bueno, vamos a dar por finalizada la tirada. Hemos abatido, creo que son 13 o 14 pájaros. Vamos a ver, hemos cobrado 9. Y vamos ahora con el perro a terminar de cobrar los demás. La verdad es que ha sido otra tirada dos luces brutal. O sea, en 10 minutos, si no han entrado aquí 80 pájaros en esta línea de tres puestos, no entra ninguno. Así que la estamos recogiendo ya y vamos a buscar los últimos pájaros. Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante guapa. Muchos tiros y todavía siguen pegando abajo. Esto no parar. Of energy locked to the poles in eons past, ages to come. All those lines flip where they're from, all
lines, flip where they're from. He stands up.